Hola, bienvenidos al canal Tenshimex con información más reciente del COVID-19 aquí en México, el coronavirus. Hoy hubo una reunión que todos los días se hace con la Secretaría de Salud a las 7 de la noche. Nos dieron información muy importante de actualización sobre las medidas que se van a llevar a cabo aquí en México. Les voy a decir la información. Vamos a ver el mapa con los casos confirmados hasta el día de hoy. De manera oficial son 1.094 positivos, 28 fallecidos en México, 2.753 que son sospechosos. En los próximos días se podrían sumar todavía en positivos o negativos, descartados, pero estos son los números totales que tenemos de la conferencia de la Secretaría de Salud del día de hoy. Aquí en esta gráfica muestra el plan que ha hecho la Secretaría de Salud para que esto sea lo más lento posible, que no se saturen las camas para las personas graves y poderlos atender, que va a durar más tiempo y probablemente aquí hasta agosto se vea la reducción de casos para llevarlos a los hospitales. A diferencia del amarillo, que dicen que esto sería si no se hiciera nada, si lo de quédate en casa no se establece ni lo de la sana distancia, se saturaría con muchos casos, muchos graves que requieren hospitalización, se saturaría, no serían atendidos y entonces sería un caos por completo. Ya después cuando pasen, bajaría. En este caso sería en menos tiempo por lo que ponen aquí, pero prefieren hacerlo para que sea lo menos posible, para que puedan atender a la mayor parte de la gente, aunque dure más tiempo. Eso nada más es una especie como de pronóstico en el mapa que pusieron el día de hoy. Sin embargo, también mencionaron otros puntos importantes. Hoy, antes de los puntos, hoy a la 1 de la tarde se reunieron para ver el balance del virus y evaluar qué procede para anunciarlo. Eso sería en la conferencia de las 19 horas del día de hoy en la Secretaría de Salud. Y Claudia Sheinbaum también daría el aviso, aunque ella dijo que mañana martes. Ya tenemos un adelanto de lo que se va a atender en estos días. Se extiende la suspensión de actividades hasta el 30 de abril. ¿Recuerdan que habían dicho que del 20 de marzo al 23, que fue el lunes pasado, hasta el 19 de abril, era lo de la suspensión de actividades no esenciales? Ahora lo han extendido hasta el 30 de abril, es lo único que informaron. También se presentó Marcelo Ebrard, el ejército, la marina, también, eso del plan DN3 y también del plan marina, explicando los hospitales, las camas que se tienen, el personal que ya tienen, que ya contrataron, que ya están algunos capacitados, otros requieren de capacitación, para enfrentar esta emergencia nacional. Así lo mencionaron. Mencionaron lo siguiente: con fundamento a la Constitución y Reglamento de Salud, los artículos 73 de la Constitución y la Ley General de Salud, a la contingencia del coronavirus, se dictó medidas del gobierno federal que reconoce como grave y decretó para acciones extraordinarias para combatir el virus, publicado en el Diario Oficial de la Nación el día 27 de marzo. La Secretaría de Salud indica que va en aumento, se recomienda quedarse en casa y, en virtud a lo anterior, ha determinado emergencia sanitaria de fuerza mayor por COVID-19 para proteger a la salud de los mexicanos. Dieron algunos puntos de los más relevantes. Se declara emergencia sanitaria por el COVID-19. La Secretaría de Salud acatará todas las acciones de acuerdo a lo que entra en vigor del 27 de marzo hasta el 30 de abril, que es el paro de actividades no esenciales. El Consejo de Salubridad solicitó a los tres niveles del gobierno a brindar el éxito con las medidas, comunicación con los poderes de la Unión y así como representantes de la sociedad civil. También avisaron de Marcelo Ebrard, sobre todo, esto es en la conferencia del día de hoy en la mañana, en la tarde, a las 7 comenzó. Compara este virus, y esto es importante, Marcelo Ebrard compara este virus tan que puede llegar a ser tan catastrófico como el sismo del 85. Tengan en cuenta que un sismo es rápido, dura unos minutos.
Puede haber desastres, puede haber fallecidos. Después de ahí pasa un tiempo en que rescatistas encuentran a supervivientes y demás. Pero esta emergencia sanitaria, por lo que dijo Marcelo Ebrard, va a ser comparable con el sismo, con el terremoto del 85. Lo mencionó en la conferencia del día de hoy. Y esto es porque será más lento, propagación de virus. Se contagiarán, habrá personas que requieran hospitalización. Y hasta dijo, varias personas van a morir, pueden morir. Y la importancia de quedarse en casa es para que menos personas se contagien, no saturen las camas ni los hospitales. Y aunque esto se extienda más tiempo por las medidas que han tomado, es para la seguridad de la salud de los mexicanos. Le preguntaron que cuántos desempleos va a haber, cuántas personas pobres va a haber, la economía, cuándo se va a recuperar. Lo que contestó fue lo siguiente: eso depende de la gente. Se le pide a la gente no salir de sus casas. Pero si no hace caso, va a haber más desempleo, va a haber menos economía y va a haber más gente enferma y más fallecidos también por lo mismo, por esa desobediencia de no quedarse en casa. Eso depende de nosotros. Ya se pusieron las reglas sobre la mesa. Ahora es cuestión de la gente en hacer caso. ¿Qué pasará para las personas que no hagan caso? También dijeron lo siguiente. Pero este caso lo dijeron para proteger a los trabajadores, que las empresas tienen que pagarle 30 días a los trabajadores por conforme a la ley. Pero también no deben de abrir, no deben de abrir en estos días. Si no son esenciales, que es de salud, que es de la energía eléctrica, que es solamente los más esenciales. Prácticamente todos los demás es cerrado. Si abren, habrá sanciones como clausuras, multas para los negocios que sí abran sus puertas en este periodo de contingencia. Antes de llegar a la fase 3, ya que la fase 3 llegará. Y esa fase se necesita con el menor número de contagios graves que requieran hospitalización. Y no respondieron bien qué pasará con la gente que los domingos, sobre todo este domingo, hubo fotos de personas que estuvieron ahí en el Zócalo, como si estuvieran en vacaciones, es lo que mencionaron, le hicieron la pregunta. Solo que no lograron responderla, fue al final de la conferencia, pero es muy importante también. No va a haber sanciones económicas, es probable. Dicen también Marcelo Ebrard, y si logro contestar, de que para la gente común, si se comprueba de que por su irresponsabilidad de salir de casa contagia a alguien más, eso ya es algo parecido a un acto criminal. Eso sí es sanción, ya sea económica o hasta de cárcel, porque es como haber infectado. Y bueno, dañado a una persona externa por su irresponsabilidad. Aunque para eso se necesitaría comprobar tanto que esa persona que salió tiene el COVID-19 como que contagió a alguien más. Pero podría haber sanciones de personas físicas que hagan eso. Pero no explicó más del detalle en esto. De hecho, generó más preguntas que respuestas. Que seguramente mañana Claudia Sheinbaum le van a hacer muchas preguntas por esto y las medidas que ella misma va a decir. Y seguramente habrá otras que van a implementar. Me hicieron preguntas también de que qué va a pasar con algunos negocios que viven al día, tienen algunos empleados, no son demasiados, y cómo ellos van a poder trabajar durante este tiempo para poder tanto pagarles como para ellos sobrevivir durante este tiempo. Hay varios huecos dentro de todo lo que mencionaron, en el cual muchos van a seguir estando muy perjudicados. Por eso había muchas preguntas que no se pudieron responder, pero en estos días se les van a hacer y esperemos las aclaren. Las noticias más importantes en el momento, este es un resumen del día de hoy, es lo siguiente: se suspenden actividades no esenciales en México hasta el 30 de abril. México en emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por COVID-19. Suman 1.094 casos de COVID-19. En México hay 28 defunciones. Balean a la periodista María Elena Ferral en Papantla, en Veracruz.
Avión de Fuerza Aérea Mexicana aterriza en Cusco para rescatar a la señora Ethel Trujillo. La señora es la esposa del fallecido por COVID-19 mexicano en Perú. Van por ella para traerla al país. Aparte del saludo de la mamá del Chapo, una cuestión humanitaria es lo que dice AMLO. COVID-19 no se transmite por aire, aclara científico de la UNAM. En resumen, esas son la información que se tiene en el momento, desde el día 30 de marzo del 2020. El día de hoy, Estados Unidos superó los 20.000 contagiados. Superó los 20.000 contagiados por COVID-19 en 24 horas. En Latinoamérica, los países con mayor número de casos confirmados son Brasil, Chile, Ecuador, México y Panamá. En otras noticias relacionadas con el COVID-19, tenemos la información del resto del mundo con las cifras en este momento. 784.716 confirmados en el mundo. A diferencia de la Secretaría de Salud, con Hugo López-Gatell, que mencionó en resumen esto, que también son los datos mundiales, solamente 680.000 no actualizado en el momento de la de hoy. Esas cifras son del día de ayer o incluso hasta de antier. Sin embargo, las que están viendo son en tiempo real, 784.000. 37.639 fallecidos, en el cual son 11.597 en Italia, siguiendo en primer lugar. Segundo lugar, España, 7.716. Estados Unidos, 163.807 positivos del COVID-19 en primer lugar. Segundo lugar, Italia, 107.739. Y en tercer lugar, España, 87.956. Lo que se planea aquí en México es que no, los números no lleguen a tanto como estamos viendo tanto en Estados Unidos, Italia y España. Y al mismo tiempo, los números de fallecidos no sean tantos. Y para eso se necesita que no se sature los hospitales. Y para eso se necesita que la gente no se contagie. Y para que eso suceda, se necesita que la gente se quede en casa. Aún así, la pregunta muy importante que no ha sabido responder en la Secretaría de Salud es: ¿qué van a hacer con las personas que no hagan caso? El día de ayer, en el Zócalo, mucha gente, mucha familia, había un payaso en medio dando un show, y muchas familias ahí riéndose y estando no con sana distancia, sino muy cerca, una niña acariciando un perro. Hay fotografías de eso del día de ayer domingo. ¿Qué va a pasar para las personas? ¿Se les va a poner una multa? ¿Va a haber alguna sanción? Dijeron que no va a haber toque de queda, no quieren hacer un estado de sitio aquí en México. Pero si la gente no hace caso, puede ser que en un momento lo puedan llegar a realizar. Eso no lo dijeron ellos, es lo que yo opino, de que la gente puede obligar a lo que el gobierno no quiera hacer. Pero si es necesario, se van a tomar las medidas necesarias. Eso sí fue palabras de Claudia Sheinbaum el día de ayer domingo en una de la conferencia que tuvo. En este momento les voy a dar la información en México de cada estado, de los que están como positivos, los fallecidos, que de hecho sumaron los 28 el día de hoy, en cada estado en donde se encuentran todos esos datos en un momento más. De hecho, vamos a poner en este preciso momento, teniendo en cuenta que la actualización es a cada instante, en el caso de los positivos, van 1.105 en este preciso momento. En la conferencia de la Secretaría de Salud, 1.094 es desde el corte, desde la 1 de la tarde, que hacen en la Secretaría de Salud. Y lo que estamos viendo en este momento es lo que va en este preciso momento, 1.105. De los 1.094 que anunció la Secretaría de Salud, 465 son mujeres, 629 son hombres. La mayoría en la Ciudad de México, con 196, 120 en el Estado de México, 114 en Nuevo León, 87 en Jalisco, 76 en Puebla, 43 en Guanajuato, 42 en Quintana Roo, 41 en Yucatán, 39 en Coahuila, 33 en Tabasco, 32 en Aguascalientes, 31 en Baja California, 26 en Querétaro, 26 en Veracruz, 25 en San Luis Potosí, 22 en Michoacán, 19 en Sinaloa, 17 en Hidalgo, 17 en Sonora, 14 en Oaxaca, 13 en Guerrero, 3 en Baja California Sur, 2 en Chiapas, 8 en Tamaulipas, 7 en Durango, 7 en Nayarit, 6 en Morelos, 6 en Zacatecas, 6 en Chihuahua, 4 en Tlaxcala,
3 en Colima. 6 ya recuperados, 28 fallecidos, en las cuales 7 son en la Ciudad de México, 3 en Sinaloa, 3 en Jalisco, 2 en Tabasco, 2 en San Luis Potosí, 2 en Hidalgo, 1 en Morelos, 1 en Durango, 1 en Michoacán, 1 en Querétaro, 1 en Puebla, 1 en Coahuila, 1 en Guerrero, 1 en Quintana Roo y 1 en Veracruz. Esas son las cifras hasta el momento actualizadas sobre el COVID-19 en México. Recuerden, mañana va a haber un aviso importante de Claudia Sheinbaum sobre lo que se ha dicho tanto en la Secretaría de Salud, que les he mencionado en este video, como las medidas adicionales que no solo será para la Ciudad de México, sino también para el área metropolitana que abarca la ciudad, en el Estado de México. Entonces tenemos un panorama de lo que ha sucedido el día de hoy, tanto en México y en algunas partes del mundo, del COVID-19. Esto está en todos los temas, no es algo que abarque solamente unos cuantos, sino es prácticamente en todos. Voy a ver si tengo más información aquí que se me ha pasado, como para confirmarles. Ah, es cierto, aquí hay algo importante. Se han detectado abusos y no exhiben y no respetan o aumentan injustificadamente los precios. Esto es por parte de Profeco. Si ustedes encuentran que ha aumentado algún producto, pueden comunicarse con Profeco y denunciar, ya que incluso Profeco a las marcas de tanto de huevo como de tortilla, a diferentes marcas que hay, les ha pedido que respondan en 24 horas para saber el porqué el aumento de los productos. Si no justifican eso, hay una multa en millones de pesos para esas empresas. Y aparte, para la gente, si nota esto, puede hacer su denuncia para que el Profeco actúe contra las marcas que excedan con los precios aprovechándose del COVID-19. Eso también es una medida importante también para proteger a la economía de la gente para que no pague de más cuando no debe de hacerlo. Voy a mostrarles, creo que tengo aquí la foto, esa es esta. Esto fue el fin de semana que acaba de pasar, fue el día de ayer. Para que vean que lo que les dije así pasó. Uno fue en Acapulco y otro fue aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver esto. Las imágenes que les voy a mostrar es de la gente que sigue saliendo a casa, de casa, reuniéndose con la familia, yendo como si estuvieran en vacaciones cuando se les ha dicho que no. Esto es en Acapulco. El sol de Acapulco dice continúa arribo de turistas en Acapulco. Turistas de diversas partes del país siguen llegando. No se quedan en casa. Esto fue el día de ayer. Ciudadanos ignoran recomendaciones. Eso es el centro de la Ciudad de México. Aquí se ve una niña con un perro. Aquí todos los familiares. Hay otras fotos que en el frente se ve que hay un show de un payaso. Esto fue en el centro, en la Ciudad de México. También. En el caminero también se encuentra varias personas, hay muchas fotos de familias. Aquí están viendo, aquí no hay sana distancia, están muy juntos. No es solamente de salir y tener una distancia mínimo de 1 metro, como mencionaron, están ignorando las recomendaciones en salud de la Secretaría de Salud y ahora del Gobierno de México. Pero cada vez y cada día hay información nueva, se está sumando y va a haber sanciones para negocios, va a haber cierres y clausuras. Solo es cuestión de tiempo en que, si la gente no hace caso, va a provocar que en verdad, aunque digan que no quieren hacerlo, les puedan imponer un toque de queda o incluso cárcel o multa a la gente que viole el aviso de quedes en casa. Aquí no se está haciendo para que la gente, para molestar a la gente en este caso. Y en esto hay algo muy importante que también dijo Marcelo Ebrard en la conferencia de la Secretaría de Salud, y creo que ya lo mencioné, pero lo vuelvo a decir.
Lo importante es que todos cooperen en no salir de casa, porque si no lo hacen, va a haber menos economía familiar, no solo en el país. Va a haber más muertos, fallecidos y también contagiados si no respetan eso. Quieren respuestas rápidas, lo más rápido es quedarse en casa. Se ha visto en otros países. En China hicieron eso, pero lo hicieron obligado a la gente. Y solo les tomó 2 meses para salir de una crisis y ahorita estar estabilizándose. ¿Cuánto le va a tomar a México si la gente no hace caso? Marcelo Ebrard, en sus propias palabras, dijo, mínimo un año. Y en ese año, desempleo, la economía hacia abajo, tanto familiar, no solo en el país, sino también de cada persona, cada mexicano. Entonces aquí por eso se les pide que tengan conciencia y sepan que si esto no lo hacen ahora, va a durar mucho tiempo el no poder vender, en no ganar dinero, en muchos desempleados, porque si esto no se resuelve rápido, será peor que el sismo de 1985 en México. Palabras de Marcelo Ebrard. Vean la conferencia de la Secretaría de Salud el día de hoy, 30 de marzo de 2020, para confirmar todo lo que acabo de decir. Gracias por ver el video. Nos vemos más adelante con más información en actualización del COVID-19 aquí en el canal de Tenshimex. Y síganme en Telegram como canal Tenshimex, donde mando información. Todo lo que acabamos de ver lo he mandado, incluso adicional todavía más. Son información no solo del COVID-19, sino también de reporte sísmico volcánico, que incluso tengo video anterior a este, con reporte sísmico y volcánico. Todo eso lo veremos en este canal, pero en el canal Tenshi de Tenshimex en Telegram, ahí pueden estar también muy informados en el momento. En el momento indico cuántos fallecidos van positivos, como en este caso 1142 es lo que estamos viendo. Entonces estamos con la información oficial, con las fuentes también que nos ayudan a dar la información lo más rápido posible, confirmándolas y poniéndolos aquí. También hay muchos rumores, hay información de rumores en el cual se dice de que no es una fuente o un aviso oficial, sin embargo, si no sucede algo extraordinario en México, podría llegar a suceder. Lo he puesto en Telegram. Hay cosas que pueden llegar a pasar y hay que estar investigando, observando, viendo si efectivamente se están cumpliendo las cosas. Ahora depende de nosotros. Ya todo está puesto. Todo depende de que te quedes en casa.